Hola, buenas noches, gente, ¿cómo están? Espero estén bastante bien. Pues nada, ya lo saben, yo soy Mosx y me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video. Este nuevo video me harían un gran favor si lo comparten. Y espero lo hagan, dejen su like y se suscriban también si son nuevos en el canal. ¿Esto por qué? Porque esta es un arma de doble filo. En esta ocasión te vengo a enseñar un truco o glitch, como le quieras llamar, con el cual podrás prácticamente asegurar tus victorias en Breakout. Como ya lo dije, es un arma de doble filo, ya que entre más gente se entere de esto, 343 va a apurar más a parchar este glitch. Pero por el otro lado, la gente tramposa también puede abusar de este glitch, y créeme que no será nada agradable cuando estés en una partida y uno del equipo contrario lo haga. Como siempre, dejo a tu responsabilidad el uso de este truco, y si lo usas, por favor, no abuses de él. Para hacer este truco o glitch, lo primero que debemos de hacer es cambiar algunas configuraciones del control, ya que vas a tener que desactivar la opción de activar, desactivar, agacharse, y la opción de mantener sprint, tal como lo estás viendo en tu pantalla. Una vez hecho esto, lo único que te queda es practicar. Ojo, es muy importante la práctica, ya que este truco no es nada fácil de hacer. Yo me pasé un día entero tratando de hacerlo y lo conseguí hasta el final del día. Pero una vez que le agarres la maña, lo vas a poder hacer muy fácil. Te recomiendo practicar en el mapa de Gumball, tal y como lo estás viendo en tu pantalla. Lo primero que debemos de hacer es dirigirnos hacia esta rampa. Es muy importante que todo esto lo hagas corriendo, ya que de otra manera no te funcionará el glitch. Otra cosa muy importante es que debes de mantener el sprint a tope, o sea que debes de ir a la máxima velocidad que el juego te permita. Esto obviamente es la parte fácil. Tienes que correr y seguir la ruta que estás viendo en tu pantalla. Ahora pon mucha atención aquí, ya que esta es la parte más importante del glitch. Una vez que estés casi al borde de la rampa, tendrás que activar tu mochila propulsora. Instantáneamente también debes de agacharte, saltar y activar la mira. Todo esto debes de hacerlo bastante rápido. Lo más difícil de este movimiento es conseguir el Super Slide, que es el movimiento que sucede cuando activas la mochila propulsora y te agachas justo al borde de una rampa. Debes de procurar estar lo más al borde de la rampa que puedas, pero tampoco te pases o no te saldrá el glitch. Todo esto requiere de mucha paciencia, práctica y habilidad para medir las distancias. A continuación te dejo un ejemplo de cómo te debe de salir. Obviamente una vez que ya estés cerca del muro solamente debes de apretar A para treparlo. Ya que estés afuera puedes esconderte desde ahí, matar a tus enemigos e inclusive ir a explorar otras partes del mapa. Aquí te dejo algunas imágenes de lo que hay afuera del mapa y también algunos otros ejemplos de cuando me salió el glitch que puedes usar como referencia. Hay algunas partes como estas en las que tienes acceso al mapa. Obviamente por estas partes puedes disparar y también lanzar granadas. Esto sin que tus contrincantes te puedan hacer daño alguno. Y ya de pilón te dejo este otro que es muchísimo más sencillo. Simplemente debes de ir a esta parte de aquí donde están como que estas rampas y estas como vigas del techo. Y lo único que debes de hacer es ir corriendo a toda velocidad. Casi llegando al borde de la rampa debes de activar tu mochila propulsora. Y justo al límite de la rampa debes de dar un salto y posteriormente poner la mira. Todo esto hasta que quede cerca de la viga y puedas subir por ahí. Por aquí no puedes hacer gran cosa más que quedarte en la viga y puedes matar de ahí o simplemente esconderte. Recuerda que si vas a usar este glitch, úsalo con responsabilidad y no le jodas el juego a otros. No olvides compartirlo, como ya te dije, para que más gente lo vea y pues lo parchen enseguida. Síguenme en mis redes sociales que por ahí también pongo algunas cosas y pues también hago dinámicas con ustedes. No te olvides de dejar tu comentario para que puedas aparecer al final del otro video. Dale like para salvar a una cabrita kawaii y no te olvides de suscribir también si eres nuevo en el canal. Y pues nada, ya lo sabes, yo soy Mosx y aquí me despido. Chao.